¿Qué temería si te tengo a ti? Todo va a estar bien, te lo prometo. Todo va a salir bien. Siempre estaré a tu lado. Nunca te voy a dejar. Estaré aquí contigo. ¿Soportar tu música cada mañana? ¿Y qué hago? Si no te despierto con música, llegas tarde a la escuela. Aún así lo haces. Aquí vamos de nuevo. ¿Y ahora por qué pones esa cara? Ismael se va a casar. ¿Qué Ismael? El novio de Sara. ¿Qué? ¿Dónde viste eso? Mira. Gracias. Escucha, si estás disponible, te veo en mi oficina a las 11 en punto. Es importante. Exacto. Urgente. Bien, te espero. Anoche, durante una fiesta en su mansión, la hija de la empresaria Eleonor Gural anunció que se casará. Dijo que Ismael Gursoy era lo mejor que le había pasado. Esas son buenas noticias. Carmen, tú fuiste a verle el otro día. No te dijo nada. No creo que se haya encontrado a esa mujer de un día a otro. Tal vez es una nota inventada. A veces los paparazzi hacen esas cosas. ¿Inventada? No seas tonta. ¿Qué no ves? Se están besando. ¡Qué descaro! Seguro que se casarán. Pero qué coincidencia. ¿Qué coincidencia? La mujer con la que se casará es la hermana de aquel tipo. ¿Cuál tipo? El que pretende a Sara, Raúl Gural. ¡Sorpresa! Ah, qué bien. Mira nada más. ¿Tú lo hiciste? La señora Sandra me ayudó un poco, pero los panqués son mi receta especial. Ah, una mujer inteligente sabe que al hombre se le conquista por el estómago. Por eso debes saber cocinar. Tú sí sabes. ¿No gustas acompañarme? No, muchas gracias. Me desperté temprano y ya desayuné. Me alegra tanto verte feliz. Gracias a ti. Selenia Gural se compromete. ¿Qué tienes? Mi hermana en el periódico. Buenos días. ¿Madre? ¿Quién es Selenia Gural? Tu tía me llamó y no le creí. Así que salí a comprar todo esto. ¿Y qué es lo que veo? A mi hijo besando a otra mujer. Casi me dio un infarto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?